Hola a todos, bienvenidos a un stream más. Hoy nos encontramos en el taller libre de escritura creativa. Hemos estado avanzando en Discord, avances, algunos. Historias, algunos escritos. Hey, ¿qué onda, Milt? Al stream. Y también se van a poder encontrar de más cosas. Acabo de subir una convocatoria para a ver si les interesa participar en unos cuentos, unas publicaciones, y voy a tratar de ir buscando más y irlas poniendo ahí para que quieran participar. Y también ya está la última sesión ahí para textos. Recuerden que no hay como de entrega ni nada, no, más bien pues, ojalá y deseo que quieran participar y estén ahí a leer a otras personas, que comenten todos los textos de las personas, porque eso ayuda mucho a la idea del taller, a decrecer el taller. Para esto, pues justamente, mejorando nuestras estructuras, nuestros procesos de narrativa y el escuchar al otro, lo que entiende el otro de mi texto, de lo que leen, de lo que ven, nos ayuda mucho a saber si estamos pues escribiéndolo de la forma correcta. Más que si lo correcto, de la forma correcta. O sea, es decir, que se esté entendiendo, que todos puedan comprender la misma imagen que quiero compartir con ustedes. La vez pasada estábamos viendo las gitánforas, gitatánforas, gitánforas, que son estas verborreas y estos supertextos, sobretextos, el uso del idioma en desbordando el idioma, para justamente evocar, generar pensamientos, ideas, proyectar la imagen en nuestro cerebro y que luego le damos esa sonoridad o esa forma, si es escrita, en palabras, ¿no? Y la palabra en sí, como definición, también existe como evocación, lo que dice y lo que significa. Y aunque hemos estado viendo más como ejercicios, dinámicas, la idea de soltar, un poquito pensar en qué escribir, cómo escribirlos, para irnos soltando, esta es la primera vez, la primera parte, que sí vamos a ver contenido literario muy, muy específico. O sea, contenido literario ya en un sentido académico. Todas las demás no quiere decir que sean mentiras y que me esté inventando cosas, sino que más bien tenían una función mucho más lúdica, más del juego, más justo de liberar la propia capacidad de escribir. Y ahora, esta primera parte, porque va a haber varias, tal vez una más o dos más. Esta es una sesión cortita, sobre todo porque no los quiero atiborrar con tanta información, al menos para la dinámica del trabajo. La idea es que podamos practicar, que nos divirtamos, practicar, que nos tomemos un ratito, porque tampoco se trata de sobre el ejercicio, o sea, sobre hacer ejercicio, enfocarnos demasiado. Tampoco quiero dar como contenido técnico tan elaborado, porque no es una clase de literatura. Es un taller, pero ahora sí necesitamos de este conocimiento, la figura literaria, que son estas
los recursos que se tiene a la hora de escribir, de narrar, de contar, y que también han sido ya utilizadas desde perspectivas desde la gráfica, mercadotecnia, o sea, los textos publicitarios, las imágenes publicitarias, y que pues, por supuesto también lo encontramos en la cinematografía porque son un recurso literario, todo lo que nos cuente algo que no sea funcional, acuérdense, o sea, que no es un manual, no son instrucciones. Desde el lado de la literatura vamos a poder usar y encontrar estas figuras: fotografía, pintura, cine, teatro, cómics, la propia novela, las literaturas y teatro. No nomás me refiero al texto, también me refiero a la puesta en escena, a la actuación, el montaje. Y la primera figura literaria, que son sus recursos, que tienen sus propias formas, reglas, condiciones para poder jugar, para poder conformarse como esta figura, es la metáfora. Yo creo que es la que más solemos utilizar y sobre todo que muchos, al menos en nuestro país, muchas de las figuras literarias las encontramos en el diario. En el diario, cuando nos expresamos, cuando hablamos con nuestros amigos, con nuestros conocidos, y a veces utilizamos más unas y a veces utilizamos otras. Porque, pues, también depende de nuestro bagaje cultural, de nuestra dinámica, de cómo conversamos con el otro, cómo nos expresamos, qué queremos decir. Y a veces, pues, por ejemplo, el albur, burla y las expresiones cotidianas pertenecen a la idea de las figuras retóricas. Son metáforas, pero sí figuras retóricas que pues las iremos viendo. Y la metáfora es esta figura literaria que tiene una relación sutil de analogía, de hacer mención de parecerse a hacer alusivo a, que establece entre dos citas o dos imágenes. Imágenes es no solo una imagen per se, o sea, una imagen de internet, un archivo de imagen o una fotografía, sino la percepción de ilustración que se proyecta en nuestra mente cuando pensamos en las palabras. Y por eso estos pequeños ejemplos, sus ojos echan fuego cuando alguien puede estar muy enojado, tan enojado que sus ojos se echaban fuego, truenos, relámpagos, o porque hay una pasión descontrolada en sus ojos. La vida es una montaña rusa para decir o explicar que hay altibajos, hay cosas que a veces nos va muy bien y a veces nos va muy abajo, como una montaña rusa. Muchas de las metáforas se van perdiendo porque la metáfora recurre a lugares comunes, lugares que tenemos en común, objetos que tenemos en común, pensamientos, formas que tenemos en común. Y si ya no se usa y esas cosas dejan de existir, pues entonces la imagen ya no está en nuestro colectivo y se convierte en una metáfora muy difícil de entender y pierde el sentido de meta cuando ya no podemos asociarla. Que es un proceso largo, es un proceso como yo no sé, no es una metáfora, no funciona así, sino más bien funciona con la idea del lenguaje. Cómo va cambiando el lenguaje, cómo muta, cómo evoluciona, cómo dejamos de usar ciertas palabras porque ya no hay esos objetos, ya no hay esas imágenes, o porque ya no queremos usar esas imágenes, ya no queremos que haya esas imágenes. Y esto pues va hasta un poquito más afuera de la idea de la metáfora, pero más bien para que piensen en estas palabras. Por ejemplo, el eres mi sol, pues todos entendemos la idea del sol, ¿no? La cosa que nos alumbra, el objeto que nos ilumina. Entonces eres como ese sol radiante y brillante, que si luego la ligamos a otra idea y sobre todo le ponemos un cómo, eres como un sol, ya no es una metáfora.
porque la metáfora juega con dos ideas que se contrastan por sí solas y solitas. Cuando ponemos el cómo, hay una condicional. Eres como esto, hay una comparación. Y si estamos comparando, no estamos hablando de metáforas, estamos hablando de otra figura retórica que vamos a ver enseguida. Pero si hay dos cosas, como mi profe es un cielo, y sobre todo estas dos ideas que están completamente lejos, ¿sí? No son ideas que se comparten, se complementan, funciona la metáfora, ¿no? Cuando, sobre todo, están muy distantes, pero las características de un objeto se las queremos dar a otra imagen, o las características de otra imagen se las queremos dar a un objeto, una persona, un lugar, un sentimiento, es cuando funciona la metáfora. Y nos funciona muy bien la metáfora para explicar cosas en este sentido, de como no todos teníamos el mismo bagaje, el mismo idioma, la misma cantidad de palabras, la misma cantidad de información, no solo por ignorancia, sino por experiencia de la propia vida. Pero sí hay cosas, muchas de ellas, que sí compartimos. Y entonces, cuando empezamos a hacer estas comparaciones para explicar algo, recurrentemente estamos usando las metáforas. Muchos refranes aluden a la idea de las metáforas. Muchos de los dichos populares aluden a la metáfora, no todos, algunos son otras figuras literarias, pero siempre que oyan un refrán va a estar haciendo alusivo a una figura literaria. Que hay varias, entre ellas, pues les adelanto, se encuentra por supuesto la metáfora, están los símil, que son los que quiero compartir ahorita, las hipérboles, las metonimias, las anécdotas, las anáforas, la prosopopeya, que también la vamos a ver hoy, el epíteto, la alegoría, la literación, hiperfatón, la ironía, la paradoja, el oxímoron, la onomatopeya, la sinestesia, los pleonasmos, las paráfrasis, la utopeya, prosopografía, polisíntetón, las elipsis, antítesis, asidentón, descripciones, clamores, apóstrofes, graduaciones, retruécanos, quiasmos, y son las más recurrentes. ¿Quién da Alicia Adrián? Bienvenida al stream. Y muy posiblemente vamos a seguir creando muchas más figuras literarias en momento y en el sentido que vamos haciendo más específico el lenguaje. De eso se trata el idioma, de ser lo más específico posible para no confundirnos. Por eso usamos las figuras literarias, para darle mucho más sentido a las palabras, a las formas, a lo que queremos decir y a la forma de expresarnos, junto con las propias palabras en sí, lo que evocan, lo que significan, lo que se dicen, cómo se dicen y cuándo se dicen. Pero no las vamos a ver todas. A ver, algunas que son, creo yo, de las más recurrentes, las que encontramos más fáciles y por ende son las más complicadas, creo yo, de realizar. Porque en el texto literario, cuando empezamos a encontrar un idioma común, un idioma que está fuera de la literatura, en nuestro cotidiano, se puede convertir en una historia simple, aburrida y crear esa ficción o esa literatura de lo cotidiano, usando y enriqueciéndolas con las figuras literarias, se vuelve un ejercicio de segunda lectura, aunque a veces también puede quedarse atrapado en el tiempo, que la gente ya no habla así. Pero la metáfora la vamos a encontrar siempre, es un recurso que siempre está con nosotros. Y algo muy cerquita y parecido a la metáfora es el símil, que muy parecido a la metáfora, más bien tiene que ver con relacionar algo, de explicar algo. Por eso la idea del cómo, eres como parecido a, te comportas como. Bueno, por ejemplo, cuando somos muy infantiles, muy suelto, y hace algo infantil, te comportas como un niño, está usando un símil. Aquí la imagen que les comparto en esta, la película de mi villano favorito, cuando Gru va por las niñas, y en español no funciona tanto, en inglés es más divertido,
porque le empieza a hablar en español a la directora y del orfanato. Y entonces ella se sorprende porque le empieza a hablar en el idioma romántico, pues, en el idioma romance del español. Y Gru groseramente le dice: tú tienes un cuerpo como de toda la noche. Y pues para nosotros, que entendemos pues justamente que es un tololoche, este guitarrón inmenso, gordo y de grandes proporciones, y la otra se vuela toda porque sí parece un tololoche, pues no sé, es sumamente difícil. Y ella solo se enamora del sonido, del fonema, pero pues el símil, que no es una metáfora, podemos confundirlo con la metáfora, pero es un símil porque es como tu cuerpo es como un tololoche. No sé, es muy divertido. Y para resaltar ciertas características, para relacionar lo explícito y ser sobre todo muy jocosos, muy burlones, ¿verdad? Y divertirnos con el idioma, usamos la símil. Eres tan tonto como burro, eres tan lento como caracol, es tan elegante como una tarde de quincena, es tan expenso como, no sé, un aguacate, un montón de cosas. Algunos pueden ser ridículos y tontos, otros suelen ser muy divertidos y otros suelen ser muy elaborados porque hay sobre todo un gran contexto y más situación que hay alrededor, porque una hilación de puras metáforas, de puras símil, de puras figuras retóricas no nos va a llevar a ningún lado. Nos puede llevar nada más a un juego de verborrea, saltar, pero en un sentido de creación literaria, pues no nos va a llevar a ningún lado. Salvo que haya una exquisitez en la estructuración y se conformen figuras retóricas dentro de las figuras retóricas, y al final el gran texto va a ser solo una sola figura retórica. Entonces, pues es lo que les planteo, ¿no? Aunque vayas pegando un montón de figuras retóricas, al final sí se logra, porque si se puede, no digo que no, pero puede ser un texto muy extraño. Va a ser al final, pues, una figura retórica, posiblemente un oxímoron. Entonces, nomás hay que tener las diferencias bien marcadas para poder acentuar y darle énfasis a eso que queremos decir, a eso que queremos contar. Entonces, tenemos las metáforas para completar dos ideas. Y esas dos ideas, dos imágenes, dos cosas, objeto, persona, personas y personas, momentos, situaciones, emociones, están separadas por sí mismas, no están ni en el mismo campo semántico, no se refieren a lo mismo. La suma de las dos se referirán a algo de. Y esa suma, pues, potenciará o sumará a la imagen, hará más bella, más grotesca, más alucinante. Y la idea será de poder usar todos estos idiomas, no solo para describir la realidad, porque se convierte en un manual. Y perdemos el sentido literario. El símil es, con que usen el cómo, es parecido a, es como cuando, en comparativa a un objeto, a otro objeto, una persona, un objeto, una persona. Te ríes como bruja escaldufa, y es que ni para recogedor sirves, y un montón de situaciones que podemos tener ahí. Sobre todo creo que el símil suele ser muy grosero. La metáfora tiende hacia la belleza, resaltar lo positivo, que no debe ser el único, y el símil tampoco no debe ser lo único, irse hacia la burla. Y pues sobre todo, escuela, o has estado en la escuela, constantemente asustado símil, o procesos de símil para llegar al apodo de alguien. El apodo por sí solo también es una figura retórica, aunque está ahí complementado. Cosas que no suelen darlo. Pero tenemos símil y tenemos hoy esta, vamos a ver estas tres: metáfora, símil y prosopopeya. Prosopopeya es
un procedimiento de la retórica. La retórica es el sobrepensamiento. Eso es el lidiar con, pelear con, el contraponer a. Y le atribuimos cualidades a objetos inanimados, sobre todo. Volvemos racional al dotarles de facciones humanas a los objetos, a las cosas, y le damos este sentir humano a estas cosas que no tienen vida, a lo inanimado. Se trata de animar, en el sentido no de hurra, sino de darle movimiento. Como en el ejemplo que viene aquí, las olas del mal bailaban al son del viento. En ningún sentido real, pues las olas bailan, ni van al son del, y se mueven con el, que pueden crear la idea de la ondulatura, pero justamente es jugar con esta idea de darle un sentido a la ola, como si realmente estuviera jugando con el viento. La luna le sonrió y su corazón saltó de alegría. La luna no tiene cara, la luna no sonríe, cara así como rostro. Ahí el cara de la luna física, pero bueno, ya, ¿a dónde voy? Y si no, ahí escríbanlo en el chat. El tornado devoró todo a su pasado. Estas ideas de lo sobrenatural y darle personalidad a lo sobrenatural, no solo darle nombres, sino la devoró, fue ella, arrasó, golpeó con su inconstante fuerza. Todas estas cosas son prosopopeyas, y sobre todo se lo atribuimos a cosas físicas, cosas naturales de la física, o sea, cosas que ocurren en la realidad, cosas de la naturaleza, porque la explicación científica suele ser muy fría, tajante, y a veces no explica más. Pero si le damos la idea de que las olas bailan, el tornado tiene una furia y es nervioso, la luna está sonriendo, se forman otras figuras mentales a partir de las literarias, que convierte la imagen literaria ya de la escritura mucho más interesante, y que nos da la posibilidad de jugar con justo la definición de las palabras, las propias palabras, pero para resaltar algo, denotar algo. Y no solo es que sea más bello, y no es que solo sea per se resaltar al objeto inanimado, o lo que se está comparando, o las ideas que se están mezclando, sino darle un sentido estético, temático, emotivo, ilustrativo al propio texto. Dependiendo cómo las usemos, cuántas las usemos y qué palabras usemos para hacer las propias, los símiles, las metáforas, nos podrá dar el tiempo en el que está escrito la literatura, quiénes están hablando, cómo son esas personas que están hablando, esos personajes, el propio narrador, de lo que está hablando y cómo percibimos eso de lo que está hablando. Si las metáforas son crueles, el texto será cruel. Si las prosopopeyas son muy juguetonas, será un texto divertido. Si los símiles son en un sentido estético de belleza positivo, pues entonces tendrá esa carga hacia esto que llamamos el tono rosita. Pero pues es un decir del tono rosita. Y todo esto en estas figuras literarias, en medida que las podamos delimitar, o sea, a ver qué estoy usando, podrá reforzar la idea de la propia historia, la voz del escritor, pero sobre todo la voz del narrador o los narradores, y la voz de los personajes. Porque no importa que no haya un personaje como tal, la figura de personaje, un ser personaje, siempre va a haber alguien o algo que está hablando de alguien o de algo que se está mostrando, algo que nos está hablando. Y para eso usamos las figuras literarias para poder significar y analizar. Estos son recursos más bien de análisis, pero los usamos al revés, se convierten en herramientas muy emocionantes y muy divertidas para poder potenciar nuestra escritura. Y por eso te invito a que llenes el
Oye, aquí dice literarias. Arias. Escribir 5 de cada figura en el Discord. Acuérdense que el Discord estamos como Coroba Bar. Y que podrán encontrar ya una similitud con la naranja mecánica. Tal vez sí, tal vez no. Entonces te invito a que escribas 5 figuras de cada figura que acabamos de ver. 5 metáforas, 5 símiles y no sé qué dice ahí porque debería decir prosopopeya. Ahora sí. Y 5 prosopopeyas. Ay, me equivoqué aquí en el chat. Discord. Y que las sumes al Discord. Puede ser de lo que quieras, las que tú quieras, en el sentido que tú quieras. Lo que sí es que entre más sean diferentes, creo que estará mucho mejor. O sea, si escribes una analogía de no sé, charros. La símil tenga que ver con comida y la prosopopeya tenga que ver con tecnología. Una sola. Y así puedas ir jugando con todas y a ver qué tantas cosas encontramos. Y eso sería todo por hoy. En esta sesión de hoy es una sesión cortita, pero sobre todo para que tengas tiempo de escribir estas 15 figuras. Luego vamos a sumar otras 15 y la tercera sesión a partir de hoy. Veremos estructuras narrativas y estaremos acercándonos ya a la parte de ser más ambiciosos a la hora de crear personajes, crear la estructura de la historia y adentrarnos a escribir algo completo. Y en medida que ustedes participen, ustedes escriban y si tienen algún tema en particular que les gustaría que conversáramos aquí, con confianza lo pueden escribir. Haré todo lo posible de encontrar la mejor información, mis mejores apuntes para compartir todos ustedes. Muchas, muchas gracias por estar aquí, por dejarme hablar y escucharme un ratito. Y ahorita nos vamos a brincar con Narsorbe, que está jugando al Cuphead. Y se conecta al crew, que ya van varios días lunes que lo digo, pero no se conecta al crew. Nos volvemos a encontrar más tardecito para jugar GTA. Muchas, muchas gracias a todos y nos vemos, escuchamos la próxima. Y si antes nos despedimos con el juramento de los gatos samurái. Damas y caballeros, el juramento del club de seguidores de los gatos samurái. Los gatos son samurái. Y a mí me gustaría decir que sus hazañas les quitarán el aliento. ¡Como una bola de pelos en la garganta! Nosotros somos de una raza especial. Nunca nos hemos retirado. Siempre que Quesote nos quiere derribar, nosotros caemos de pie. Así que victoren a los gatos samurái. Hagan sonar su cascabel aunque estén muertos de miedo. Sabemos que lucharán como ¡Gatos samurái!